you guys having fun so far? ¿Han tenido diversión más allá? Yes. No. No. Me levantaré e iré a mi padre y le diré,
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado a sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. So what we have here is the story of the prodigal son. Entonces el problema que tenemos aquí es la historia del hijo. But it's not just the story of one son. Pero no solo la historia de un hijo. It's the story of two sons. Es la historia de dos hijos. Today we're going to be talking about the younger son. Hoy día estamos hablando del hijo menor. And tomorrow we're going to be talking about the older son. Y mañana vamos a hablar del otro hijo. And so, what I want you to do, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Is when you read the Bible, cuando usted lee la Biblia, how many of you guys actually, be honest, how many of you guys actually spend time in the scriptures? ¿Cuántos de ustedes pasan su tiempo leyendo las escrituras? Levanten la mano. Okay. Oh, okay. Here's the, listen. What I want you to do when you read the Bible is to place yourself in the shoes of the characters. The point isn't to just read it as a bystander. But to understand that it's your story too. Pero también entender su propia historia también. And so when we read a story like the story of the two prodigal sons, y cuando leemos la historia como la historia de estos dos hijos, some of you are going to be able to relate more with the younger son. Algunos de nosotros lo relacionamos más con el hijo menor. And others of you are going to be able to relate with the older son. Y otros de ustedes son capaces de relacionarse con el hijo mayor. But the thing is that there is something that we can learn from both stories. Pero la idea es que podamos aprender de las dos historias. And so it says that this younger son, entonces veremos la historia del hijo menor. He goes to his father and asks for his inheritance. Él le pidió, él fue a su padre a pedirle sus bienes. What you have to understand though is that this would have been unthinkable in that culture. Tenemos que entender que eso era una cosa inentendible en su cultura. For a son to go to his father and ask for the inheritance early, que el hijo fuera donde su padre y pedirle sus bienes tan tempranamente, it's just like saying, Father, I wish you were dead. Eso se hacía cuando el padre solamente había muerto. That's how serious it really is. Este es una petición muy seria. It's not just that he's greedy and he wants money. No solamente ir a pedir el dinero. It's that he wants to go out and live his own life at the expense of his father's. Es ir y salir a gastar su dinero y vivir fuera sin su padre. And so even though the father must have been hurt, y incluso el corazón del padre, even though it must have hurt his feelings, ¿cómo se sentiría? He still tenderly gave him what he asked for. Con lo que le estaba pidiendo el hijo. See, a lot of times we'll ask God for things y todas esas veces él iba a pedirle las cosas that we think that we want, nosotros pensamos lo que queremos, but we'll ask for it at the wrong time. Pero lo hacemos en el tiempo equivocado. And so the father, he gives him his inheritance. Entonces él le iba a dar su su posesión. And so it says that this prodigal son takes that inheritance and spends it on wild living. Entonces él iba a ir a buscar sus pertenencias y vivir su propia vida. And so he buys the best car that he can find. Y hacer lo mejor de ello, como lo podía encontrar. That's my translation.
That's my translation. Esa es su traducción. So it says he gambles the money away. Y iba a gastar todo su dinero. He spends it all in wasteful living. Él iba a pasar a gastar todos sus bienes. And eventually he ends up completely broke. Y eventualmente él iba a estar en la bancarrota. He has no more money. Él no iba a tener más dinero. And so it says that he hires himself out to a farmer. Entonces él iba a ir donde su criador. And as he's feeding the pigs, he begins longing for the pig's slop. He begins longing for the pig's food. Él iba a empezar a andar por su propia cuenta. And he begins to say to himself, if only I could go back to my father's house. Y él pensaba solamente en ir donde su padre. If only I could go back and be a servant again. Y pensó en volver y ser solamente un sirviente de él. Would he receive me? Él me recibirá, preguntó él. And so it says that he begins practicing a speech. Entonces tenía que ser un discurso práctico. He says, okay, what is the perfect thing that I could say to my father that he would accept me again? Y entonces pensó, ¿qué cosa podía, la perfecta cosa que podía decirle para que el padre aceptara de nuevo? So it's probably been years at this point. Entonces probablemente este punto era innecesario. What would you say after not talking to your father for years? ¿Qué iba a decirle si no hablaba con él por años? Would it be? Dear Dad, querido padre, did you hear that Chile made the World Cup? ¿Tú sabías que Chile salió campeón del mundo? He says, no, that's not a good way to start it. No, ese no es un buen comienzo. So what else did he say? Entonces, ¿qué más podría decir? Dear Dad, querido papá, did you hear that the USA made the World Cup? ¿Usted sabe que Estados Unidos ganó la Copa del Mundo? He said, ah, it's probably not any good either. Tampoco es bueno. So he says, dear Dad, entonces dice, querido papá, did you hear that Costa Rica made the World Cup? ¿Usted sabe que Costa Rica ganó la Copa del Mundo? He says, no, that's not good. Tampoco es bueno. What if I just kept it really, really simple? Podemos tener un... Tenía que ser muy simple. Dear Dad, querido padre, I'm really, really, really sorry. Realmente, realmente, de verdad lo siento. But he decided against that too. Pero ese tampoco era mucho también. So what would he say to his father? Entonces, ¿qué podía decir a su padre? So he comes up with the perfect idea. Entonces está buscando la idea perfecta. He says, dear Dad, él dijo, querido padre, I'm no longer worthy to be called your son. No estuve tan lejos de ser tu hijo. I've sinned against heaven, incluso el cielo, and I've sinned against you. Y he pecado contra ti y contra el cielo. Take me on as one of your hired servants. Hazme como uno de tus jornaleros. Listen to me. This young man forgot that he was a son. He forgot that he was a son. He forgot that he was a child of the living God. See, the thing is he was a son all along. But then he began longing to come back to his father's house to be a servant. Pero él iba a volver a su padre como su sirviente. What you need to know this afternoon, guys, ¿qué es lo que tenemos que saber en esta tarde? Is that you cannot change the Father's heart. Ustedes no pueden cambiar el corazón de su padre. Just as we were talking about this morning, you may have left home. Es lo que estamos hablando esta mañana. Ustedes dejan su hogar. You may have turned your back on God. Ustedes tienen que volver. You may be spending your life on wasteful and reckless things. But you cannot change the Father's heart toward you. He already loves you completely. This boy was already a son. His identity never changed.
Su identidad nunca cambia. He may have left home. Él hace que vuelva a la casa. But he was still a son. Pero ustedes aún son sus hijos. He may have turned his back. He may have rejected his father. Él hace que ustedes se alejen de su padre. But he was still a son. Pero ustedes aún son sus hijos. Su hijo. So again, he begins making his way back home. Entonces tiene que volver a casa. And what's important that you got to see in the story como podemos ver en tu historia, is that the boy didn't have pure motives. El hijo no tenía, propósito. He doesn't really have a repentant heart. Él realmente no tenía un corazón arrepentido. It says all he wants is a job. Él solamente necesita un trabajo. He just wants some food. Él necesita solamente comida. But the beautiful part of the story is, pero la parte más maravillosa de esta historia es, it didn't matter about his motive. Que él no le importaba su motivo. Because it was never about the son. Porque nunca fue sobre el hijo. But it's about the father's love. Era sobre el amor del padre. Here's the thing, some of you may be at this camp for wrong motives. You may be following Jesus for the wrong motives. But it doesn't matter because he loves you so completely and so fully already. He created you as a son and daughter of the living King. And so we call this story the story of the prodigal son. But we could also call the story of the prodigal God. Because this father's love was just as reckless. This father's love was just as wild. It was just as his love even seemed foolish. See, because in that culture, men would not run. It would have been considered undignified for a man of this stature to run. Yet when he sees his son on the horizon, he takes off running after him. So his son returns. His son returns. And he's met with undignified celebration. What you need to understand is that God is not interested in your speeches. Lo que tenemos que entender es que Dios, he's not interested in your words. Él está interesado en su mundo. As if you could convince him to love you. Entonces ustedes pueden estar convencidos de que él los ama. He already loves you 100%. Él los ama a 100%. The thing that he wants is for you to just come home. Él lo que quiere es que vuelvan a casa. The speech didn't matter because he was home. El discurso no importaba de que volviera a casa. God isn't expecting you to jump through a million religious hoops. Dios, no espera de que haya tanta religión. He's not expecting you to just follow him in empty obedience. No espera de que ustedes se pongan en obediencia. He wants your heart. Él quiere su corazón. Listen to me. He wants your heart, friend. Escúcheme, él quiere su corazón para él. He wants to know you, friend. Él sabe cómo son ustedes. So, you need to know that you can be honest with God. Entonces tenemos que saber, podemos ser honestos con Dios. You can be genuine with God. Podemos ser queridos con Dios. He's not going to be offended by anything that you have to say. Él no defiende de todo lo que podemos decir. He just wants you to come home. Él quiere que volvamos a casa. Has anybody ever read the book, The Great Gatsby? ¿Alguno ha leído? Great Gatsby? Probably not. Here, I'll just tell the story. There's a book called The Great Gatsby. Es un libro.
And the book talks about the city of New York. En el libro habla sobre la ciudad de Nueva York. And it says that during the story there's this big billboard. Y habla sobre los grandes construcciones. And that it had these eyes on this billboard. Y los ojos que están en esas construcciones. And it was almost like it was the eyes of God looking down on the city. Es casi como que los ojos de Dios estuvieran mirando ahí la ciudad. But see, these eyes, they looked disappointed and they looked angry. Pero los ojos de la ciudad parecen desesperanzados, con furia. I have a question for you. Tengo una pregunta para usted. When you think about the face of God, cuando usted piensa sobre la fe de Dios, what's his facial expression toward you? ¿Cuál es la expresión? Just think about it, just for a second. Everyone, just close your eyes for just a second. Por favor, solo piensen. Cierren sus ojos un momento. Don't go to sleep. I know it's the afternoon. No se duerman. Just close your eyes, just for a second. All right. Cierren sus ojos por unos segundos. I just want you to imagine the face of God. Imaginemos la cara de Dios. Just imagine what's his facial expression toward you. Imaginemos lo que él está expresando hacia nosotros. See, some of you, when you think about the face of God, estamos pensando en la cara de Dios. He looks angry. Si él parece enojado. He looks mad at you. Él parece que no lo conoce. Maybe he looks disappointed. A lo mejor él está desalentado. But I want you to know that those pictures are incorrect. Pero déjeme decirle que todo eso está incorrecto. It doesn't matter who you are. No importa lo que ustedes sean. It doesn't matter what you've done. Importa lo que ustedes han hecho. The Father has a tender and loving face toward you. Dios tiene una cara de amor hacia ustedes. See, because you can open your eyes now. Ahora pueden abrir sus ojos. See, a lot of times we'll hear the idea that God is watching you. Si ahora escuchamos la idea de que Dios nos está mirando. And we almost picture God like an angry father. Incluso si hablamos de la cara del padre. It's like God's watching you. Es como estoy viendo. But I want to let you know something. Pero déjenme decirles algo. He is watching for you. Él nos está mirando por nosotros. I can just picture this father. Y las fotos del padre. Every day he would go to the top of his hill. Cada día está sobre la cima del cerro. And he would just take out his binoculars. Y él está usando unos binoculares. And he would say, "Is this the day that my son is coming home?" Este es el día en que mi hijo va a regresar a casa. He would look as far as he could. Y si veíamos más allá de lo que podemos. And ask himself, "Is today the day that my son is going to come home?" Y nos preguntamos si este es el día en que el hijo va a regresar a casa. So, he's not watching you in condemnation. Él no lo está mirando en condenación. He's watching you in hopefulness. Lo está mirando con esperanza. He has hope in his eyes. Él tiene sus ojos abiertos. He has love in his eyes. Con ojos de amor. He wants to see you come home. Y les quiere ver que regresen a casa. You need to know that the Lord is compassionate and lovesick for you. Déjeme decirle que Dios tiene compasión de ustedes. So, I would imagine that this son. Entonces ahora imaginemos a este hijo. Was very surprised by his homecoming. Él estaba muy sorprendido de que regresara. So the best part of the story, la mejor parte de la historia, is just like the sheep and the coin. Es como la historia del pastor y la moneda de la mañana. His son comes home and he throws a celebration. El hijo retorna a casa y se arma una gran fiesta. He says, "Quick, get the robe." Él dice rápido, déle ropa. See, because only sons could wear robes, not servants. Porque mi hijo regresó a la casa, no sirviente. He says, "Quick, get the family ring." Él dice rápido, tráigale un anillo. See, because only sons can wear the family ring, not servants. Porque solo un hijo puede usar el anillo, no sirviente. He said, "Quick, get the shoes." Él dice rápido, tráigale calzado. Because only sons wear shoes. Y solo su hijo puede usar el calzado. Not the servants. No, si bien. He said, él dice, "We're going to throw a party." Vamos a hacer una fiesta. And like Max said earlier, not a tea party. Y no una fiesta pequeña. But the hugest celebration you've ever seen. Y no una gran celebración de la que jamás había visto. He called together all his friends, all of his neighbors. Él mandó a llamar a todos sus amigos, a todos sus vecinos. And he says, "Quick, come home. My son was dead, but now he's alive." Él dice, "Vengan pronto, mi hijo está muerto, pero ahora
found. Él estaba perdido y ahora ha sido encontrado. So it says again in the scripture. Entonces dice de nuevo la escritura. That all of heaven celebrates when just one sinner comes home to Jesus. Todo el cielo celebra cuando un pecador se arrepiente. Listen to me. Escúchenme. It doesn't matter how many times you've turned your back on God. No importa cuántas veces usted le ha dado la espalda a Dios. He's waiting with a robe for your back. Él está esperando en el camino para que regrese. It doesn't matter what your hands have done. No importa lo que sus manos hayan hecho. He wants to put a ring on your finger. Él le quiere poner un anillo a su dedo. It doesn't matter where your feet have taken you. No importa dónde sus pies los hayan llevado. He wants to give shoes for your feet. Él le quiere poner calzado a sus pies. So the beautiful part is this morning. Entonces, la mejor parte, la maravillosa parte de esta mañana. 71 of you responded to the gospel. Que alguno de ustedes responda el evangelio. You came to the front and said, I want to come home to my father. Y que venga adelante y diga, yo quiero volver a la casa de mi padre. And the beautiful thing that we get to do. Y la mejor, la parte maravillosa, lo que podemos hacer juntos. Is to join a celebration that's already happening in heaven. Because again, all of heaven celebrates. Porque de nuevo, todo el cielo celebra. When just one sinner comes home. Cuando un pecador se arrepiente. And so again, we imagine that table prepared just for you. Entonces imaginémonos nuevamente que esa mesa está preparada para ustedes. That you might come and sit down. Y ustedes vengan y se sienten. And have a meal with the king. Y tengan una cena con el rey. Can we just pray really fast? Can we pray? ¿Podemos orar? Or bow your heads. En sus asientos. I'm going to turn it over to Sebastian and just let Sebastian just lead us in prayer. We can just wrap us up. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque, a pesar de todo, tú te dignas a llamarte Padre. Y gracias porque en esa calidad de Padre nos reconocen a nosotros como tus hijos. Y Señor, queremos vivir esta paternidad. Queremos sentirte como nuestro Padre. No queremos tener un Dios lejano. No queremos tener un Dios que no se compadezca de nosotros, sino que te alabamos porque tú te has acercado hacia nosotros por la intención de llamarte Padre. Y Señor amado, queremos darte la gracia por poner una manta en nuestro cuerpo, por poner calzado en nuestros pies, por poner un anillo en nuestra mano, Señor. Padre, nos sentimos privilegiados de llamarnos hijos tuyos. Pero ayúdanos, Señor, a vivir como hijos tuyos, a reconocerte en cada paso que damos, en cada palabra que decimos, a reconocerte a ti como el único y soberano Padre. Porque así te queremos ver, no queremos tener esta imagen del Dios enojado, del Dios decepcionado, sino que queremos ver la ternura de tus ojos, queremos sentir el amor con el cual tú nos haces llamar hijos de Dios. Señor, gracias por lo que has entregado, el esperar que haya fruto en nuestros corazones, y de ahora en adelante, Señor, queremos llamarte Padre, no queremos llamarte Dios lejano, sino que de ahora en adelante nos paramos delante de ti como hijos. Gracias por todo, a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, padre. Muchas gracias. ¿Qué tal si hacemos una encuesta? ¿Y quiénes de ustedes había pensado que un viejito como yo les iba a venir a hablar hoy día? Mejor.
Y créeme que... ¿Quién tiene 15? ¿Hasta 15? ¿16? ¿17? ¿Quiénes son los más viejos acá? ¿17? ¿16? A ver, los de 16. Thank you.
Chiquilla, si ustedes son loquitos y no están casados, ya viene, pero todavía no. Y si algún fresco, chicas, si algún fresco quiere anticipar algo, mándenlo a la parte de arriba de las olas. O a la parte colorada del gallo. ¿Está claro? Yo no lo dije. Pero ustedes saben dónde tienen que mandarlo. Ahora, eso no es fácil. ¡Hombre! No se crean más machos porque andan metiendo las manos donde no deben. Hasta el momento, doctor, usted me puede corroborar. No conozco a nadie que se haya muerto porque no tuvo sexo. Así que salga en el dedo. Se murió porque no tuvo sexo. Muerte súbita por no tener relaciones sexuales. No existe. Así que se puede, compadre. Soy una persona que tengo 34 años de casado y me casé virgen. Así que sé lo que significa. Y no me casé a los 14. Me casé a los y me casé con una doncella, así que sé que se puede y hay beneficios en esto. Así que chiquillos, no se anticipen. Además, si te casaste a los 26 y yo tengo unos poquitos más, ya sabes cuántos de casado tengo, así que pueden calcular lo que son buenos de matemáticas. ¡Llevo 34 años de vida sexual activa! ¡Y espero que me quede otro 34 más! Mis amigos carretean, mis amigos van a ellos, yo quiero hacer lo mismo. Es que yo soy cristiano y no puedo hacerlo. Pues bien, yo quiero enseñarte que hay una manera de ser feliz, aunque no puedas hacer cosas que los demás hacen, porque la verdad es que no son felices. Mira, lo primero, cuando hablamos de relaciones sexuales tenemos que entender que hay dos áreas. Tenemos que ser responsables e informados respecto de lo que esto significa para nuestra vida. Cuando hablamos de relaciones sexuales estamos hablando de un sinnúmero de cosas. Ahora, en particular, en esta estadística nos vamos a referir cuando hay una relación sexual efectiva. Es decir, vamos a decir las cosas por su nombre, ¿ok? Al pene, pene, a la vagina, a la vagina, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay un pene y una vagina y hay penetración, a eso le vamos a llamar relación sexual. Pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer como relación sexual sin necesidad de penetración y vamos a ver también aquí en esta estadística. Esto tiene que ver con la encuesta entre los jóvenes de Chile, ¿ok? A ver, chiquillos, sin comentarios, sin burla. Vamos, pongan atención. Tenemos que tener relación en el tema de relaciones sexuales, información apropiada y estar responsablemente informado. O lo contrario, desinformado y desprotegido. Tú eliges. Yo no puedo elegir por ti. Ni tus papás pueden elegir por ti. Nadie puede elegir por ti. Tú eliges cuál es esta opción. O eres responsable e informado, o desinformado y desprotegido. En segundo lugar, mira lo que dice la estadística. Relaciones sexuales. Entre los muchachos jóvenes de nuestro país, el 75%, o sea, 3 de cada 4, dice que ha tenido relaciones sexuales.
O sea, si nosotros nos contabilizáramos aquí, un cuarto de este salón no ha tenido, y los otros tres cuartos sí. Y créanme que quiero un cuarto. Y los que creen que no nos han pillado los cambios, créeme que Dios sí lo sabe. Y a la chica o el chico que ustedes perjudican también, o con quien lo están haciendo. ¡Chao! El 23,2% dice que nunca lo han tenido. Uno de cada cuatro muchachos como ustedes, entre los 12 y los 25 años, dice que no lo han tenido. Pongan atención, aquí están metidos ustedes también. ¿Ok? Y agrega, si le agregamos prácticas sexuales, desde el beso, así es, de traqueotomía y cosas por el estilo, hasta otro tipo de prácticas sexuales, entonces ese 23% que dice que nunca ha tenido relaciones sexuales, el 78,6% ha tenido prácticas sexuales. O sea que de los 19 que, de los 23 que dijeron que no habían tenido, hay 19 que han tenido algún otro tipo de conducta sexual impropia para la edad. Y solamente el 21%, o sea, 5 de los 23 que dijeron que no habían tenido nada, efectivamente no han tenido nada. Tú puedes calificarte lo que sea. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que estar en ese porcentaje final. ¿Ok? A esta edad. Y más aún ustedes, que son adolescentes todavía. ¿Ok? Entonces vamos. Cuando hablamos de iniciación, mira la edad. Dice que los hombres a los 16,4 vivimos algunos. Las mujeres, un poquito después, a los 17,1. Estoy hablando de estadística. Estoy hablando de resultados de investigación. Dice que las mujeres, ¿con quién? Mira, mira qué interesante. Para cuando ustedes le hablen el pololeo, cuando ustedes tienen a sus líderes, sus pastores, que le hablen de... Las mujeres han tenido el 83,7% de las relaciones con un pololeo. Vamos, Javier, comenten, pero con la boca cerrada. Así que empieza a mirar con ojos complicados a tu pololeo, porque es el peligro más cercano que tienen. Hombres y mujeres, mira, los hombres, después, de repente, después ni te he visto, me acuerdo. Bueno, de aquí vienen muchos problemas. Embarazos no deseados, enfermedades de media, problemas con la familia, tristeza, dolor, etcétera, etcétera. Yo no debo hablar de eso, yo lo que debo hablar es del plan de la sexualidad de Dios por aquí. Mira lo que dice. La palabra de Dios dice que el sexo es bueno. ¿Quién está de acuerdo conmigo? De tu casa para que se caliente todo el ambiente y es muy agradable. Los que tenemos algún grado de sangre sureña sabemos, es difícil con este calor, pero sabemos lo que significa el calor de la leña. Pero si esos mismos leños que me producen tanto placer y agrado porque temperan mi casa, los coloco sobre el sofá del living, la mesa del comedor, en la cama de mi... quedará grande porque se va a incendiar todo. Con el sexo pasa lo mismo. El sexo es muy bueno, fue dado por Dios para que lo disfrutemos, pero siempre y cuando lo mantengamos dentro de la chimenea. Y esta chimenea está representada por el matrimonio con una sola pareja, con una pareja del sexo opuesto y para toda la vida. Y mientras no vivas en esa circunstancia, lo que estás haciendo es tomar los leños y colocarlos arriba de la mesa del comedor, arriba de un sofá, arriba de una cama o arriba de un tapete, y lo que va a ocurrir es que se va a incendiar tu casa. ¿Lo cachaste, no? ¿Está claro? Entonces el sexo es bueno, tú y yo lo podemos hacer muy malo, y lo podemos hacer morboso, y lo podemos hacer desnaturalizado. ¿Ok? Mira, el sexo es sagrado, dice la palabra ahí en Génesis, en primer lugar, que Dios me dio lo que hizo en el amor. El sexo es sagrado. Algunos saben que Playboy no significa un juego. ¿No me tienen idea? Bueno, a todos los que hablan de pornografía, eso lo saben también. Así que si aplaudiste y no sabías, es porque estáis metidos en pornografía. Cuidado. ¿Ok? Cuidado, pero la paz es solo. Dice que el sexo es sacado de la creación de Dios.
examen. Ya. Huye de las pasiones juveniles. No dejes que las hormonas te la ganen. ¿Ok? Ahí hay un pasaje que puedes firmarte para poder saber. Hoy hay un pasaje que dice: hagan morir todo lo que propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual. Ahí hay muchas cosas. ¿Ok? Hasta la manera de mirar. Chiquillas, es cierto cuando los hombres las miran de determinada manera, ustedes se dan cuenta, ¿no? Felices y lo son por ley.
en Estados Unidos, por ley. Nunca el malo gana, siempre el bueno, o el que aparentemente es bueno. ¿Cuál es la fuente de información que tiene? ¿Pornografía? Yo estoy seguro, y no estoy declarando, pero estoy seguro que muchos de los que están aquí se meten en internet a mirar pornografía. Y creen que a ellos no les hace nada. Quiero decirte que la pornografía, especialmente para los hombres, es complicada y es más habitual entre los hombres. ¿Te estás informando del sexo o de la sexualidad a través de la pornografía? Hoy día no necesitamos tener muchos recursos para poder hacerlo. Basta un clic y podemos navegar por todo el mundo y ver las cosas más aberrantes. ¿Y tú crees que eso es lo que necesitamos y de eso alimentarnos? Otro pizarrón natural, las murallas de los baños. Si tú crees en los mensajes de los baños, o sea, te encontrás con cualquier cosa, ¿no es cierto? Hay personajes históricos de los baños. Podríamos hacer perfectamente un libro con todo lo que encontramos en los baños. Conversaciones con un amigo. Cada vez que conversamos con un amigo o con alguien y nos empieza a contar fantasía, porque él se metió en algo que no correspondía, nos cuenta a nosotros y nosotros, Juan Carlos, nos creemos y nos creemos que tiene la mayor información. Y a veces creemos que somos muy grandes, cuando somos unos mocosos todavía respecto del tema. Y no le preguntamos a las personas. Si tú tienes una pregunta que hacerle a un amigo y no te atreves a hacer la misma pregunta a tu papá o a tu pastor, algo está mal. La pregunta que le puedas hacer a un amigo que parece más informado que tú, tienes que atreverte a hacérsela a tu líder, a tu pastor o a tu mamá. Entonces te creo que pueda ser válida para que puedas comparar las respuestas. ¿De acuerdo? La información que tú estás teniendo para poder saber acerca de la sexualidad es algo importante. Te invito a que tú puedas explorar esa información, a puedas aprender a preguntar. Puedes también preguntarle a tus consejeros, que realmente personas que puedan enseñar, a tus maestros, a tus guías espirituales y a otros de esas características, y preguntar en un aula, preguntar en un salón, aprender a hablar. ¿Hace cuánto tiempo que no escuchas una predicación sobre sexualidad en la iglesia? Yo creo que nunca la he escuchado. Pero es tiempo que hablemos menos del curso final y más de la sexualidad, porque la sexualidad nos está matando y no vamos a llegar al curso final. Es algo que debería estar todo. Entonces, mira, ¿dónde aprendemos de sexo? Algunos de ustedes son como médicos. O sea, ese libro está ahí chiquitito, lo voy a dejar a su lado. Entonces, ¿de dónde estamos aprendiendo acerca de esto? ¿Dónde estamos aprendiendo de sexo? Y ahí está. Pueden haber fuentes correctas donde yo puedo aprender. Y mi consejo, el consejo de viejo, es de papá, de abuelo, de pastor, es decirte, abre puertas cuando identifiques fuentes correctas. No importa que no haya una sola, puede haber varias fuentes correctas. Abre puertas para que te llegue toda la información y tú la puedas procesar. Pero hay fuentes correctas. Pero hay otras fuentes que no son correctas, son fuentes incorrectas, y a esas fuentes incorrectas tienes que cerrar puertas. No puedes creerle a Corbyn. No puedes creer que la sexualidad tiene que ver con la pornografía. Eso es algo que no es real. Lo que muestra la pornografía no es real. No existe en la vida diaria. Solamente existe para que haya perversión y para que saquen tu dinero. Si hay fuentes incorrectas, tú tienes que aprender a preguntar. ¿Es correcta o incorrecta? Cerrar puertas para las incorrectas y abrir para las correctas. Si aquellas fuentes de información te llevan a comportamiento raro, a masturbación, a pensamientos libidinosos, a la lascivia, y cualquier cosa que tenga que ver con eso, tú tienes que aprender a identificar. Y si tienes dudas, tienes que preguntar. Mira, leí esto. Mira, hablé de esto. Oye, mira, el tema de homosexualidad, ¿cómo lo estás manejando? ¿Cuántos de ustedes a lo mejor están pasando por dudas, con preocupaciones respecto a si son o no son con una tendencia homosexual? ¿Con quién lo estás hablando? Háblalo. Entre paréntesis, aprovecho de decirte que Dios creó al hombre y a la mujer. Genéticamente los creó bien marcados y bien diferentes. X, Y, X, Y. Y todos los que son X, Y son mujeres. Y todos los que son X, Y son hombres. Y no hay medias tintas. ¿Ok? Y todos los que son XX, salvo muy excepcionales,
más endurada, tienen seno, etcétera, etcétera. Y los hombres que son invisibles, pero químicamente o visualmente, todos van a manifestar la característica de macho de la especie. Y van a tener entonces pene, van a tener escroto, van a tener testículo, y etcétera, etcétera, y toda la carga hormonal. Por eso van a cambiar la voz. Sí, y van a tener que afectarse, etcétera, etcétera. No hay medio estímulo, ni genéticamente ni fenotípicamente. Entonces, todo esto de la homosexualidad tiene que ver con la construcción, muchas veces la pornografía, el abuso infantil, un hogar mal constituido te va a afectar. ¿Con quién hablas de esto? Fuentes de información, correctas o incorrectas. Y con las fuentes de información, tú vas a poder tomar decisiones. Tú vas a tomar decisiones siempre. Nadie te va a poder evitar, ni tú vas a poder evitar tomar decisiones en todas las áreas de tu vida. En esta área de tu vida probablemente estás pensando por qué estudiar, para qué estudiar, qué quiero ser cuando grande, etcétera, etcétera. Estás analizando con quién pololeo, con quién me voy a casar, etcétera, etcétera. Estás analizando si tomo o no tomo drogas, si le hago o no le hago. ¿Cuál estás analizando? ¿Cómo me voy a ganar las monedas? ¿Estás analizando cómo me voy a relacionar con mis amigos? ¿Estás analizando qué voy a estudiar o qué no voy a estudiar? Estás tomando un montón de decisiones. Nadie lo puede evitar y queremos que tome decisiones. El tema está en que queremos que tome decisiones bien informado, bien informada. ¿Está conmigo? Entonces, en el área de la sexualidad, también queremos que tome decisiones. Y a diario lo estás haciendo. Entonces, chiquillos, no ustedes no pueden pensar que la decisión es algo que en algún momento van a tener la oportunidad. Es todos los días y toda la vida van a tener que tomar decisiones. Y las decisiones las van a tomar acorde a dos aspectos, de acuerdo a los hijos de Dios. Toda la información que tengamos en nuestro cerebro, en nuestro disco duro, y todo lo que permitamos que Dios intervenga en nuestra vida. De ahí vamos a tomar las decisiones, muchas decisiones. Y esta que tiene que ver con la sexualidad es una de ellas. ¿Quién está tomando las decisiones? ¿Decides tú cómo vivir tu sexualidad? ¿O el pesote o la pesota de tu grupo? ¿El que se cree el líder y quiere que tú hagas las cosas que él dice? ¿El que te dice si eres mujer o no eres mujer? Entonces tienes que hacer. ¿O si no haces esto eres poco hombre? ¿Entre los hombres acaso no ocurre eso? ¿Quién está tomando las decisiones? ¿Tú, tus amigos, la revista, el internet, la televisión? ¿Eres libre o te dejas llevar por la presión? Los adolescentes viven, viven con esto de la presión, de querer aceptado. Y por lo tanto tú tienes que tener muy claro. Identifica la fuente de información respecto de tu sexualidad. Pide a tus pastores, a tus líderes que le hablen de esto. Aquí estamos en un grupo masivo, es complicado establecer un diálogo. Si estuviéramos en un taller más pequeño, en nuestra iglesia local, por ejemplo, a lo mejor incluso podemos tener una conversación más seria mirando a los ojos. Aquí es fácil excusarse o esconderse en la multitud y hacer un comentario o no pescar mucho, porque está complicado. Pero háganlo en privado. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Bien. ¿Dónde comienza y dónde termina la solución? Dice la palabra que en la disposición del corazón. Yo te podría pintar una película muy fea de la sexualidad y mostrarte todas las penas del infierno. No es mi promoción. No creo que el Evangelio de Jesucristo tenga que ver con amenazas de juicio, ni con amenazas de consecuencias por nuestro pecado. Yo creo que el Evangelio es un Evangelio que tiene que disfrutarse a plenitud. Y el disfrute del Evangelio tiene que ver con una palabra que ustedes, yo sé, la prefieren a todas. Y es la obediencia. Por eso a los que se les pide que se callen al tiempo. Porque los adolescentes son todos obedientes. Obedecen y hacen el orden de la casa, dejan las cosas colgadas, obedecen a sus profesores, a sus autoridades, a sus padres. La obediencia es el secreto chiquito. La obediencia. Si tú no aprendes a obedecer hoy día, va a ser complicado el resto de tu vida. Te vaya a complicar solito, vas a ir quedando aislado y los frutos se van a ver, los frutos en el resultado tuyo. La obediencia es algo que Dios ama. Dios no solo quiere que vengas a un campamento, que le digas, Señor, te amo, te adoro, sino Él quiere que lo obedezcas. ¿En qué se glorifica el Señor? ¿En qué se glorifica el Señor? En que nosotros seamos obedientes. Y ese es el secreto. No te vengo a amenazar que vas a tener un
ha dicho respecto de la sexualidad. Y esto tiene que ver con aprender a relacionarnos con el sexo opuesto. Porque la sexualidad la tenemos que vivir con el sexo opuesto. Si no, pide ayuda. Estás a muy buen tiempo para pedir ayuda si estás confundido o confundida respecto de eso. Cuando hablamos de relacionarnos con el sexo opuesto, vamos a hablar de tres cosas, solamente las voy a mencionar. Identifica bien qué es lo que es el enamoramiento, porque el enamoramiento te pone tonto o tonta. No pensáis racionalmente. Estoy enamorada. Y ante esa palabra, o así cualquier cosa, aunque el compadre que está a tu lado abuse de ti. Mira, chicos, si tú estás con una persona a tu lado, escúchame bien, chicas, escúchenme bien. Si tu pololo, tu amigo, tu pareja, como quieras llamarlo, es un tema que lo aclaras con tu vida y como quieras llamarlo. Si lo permiten, lo permiten, los cuatro chiquillos problemas igual. Pero si la persona que está a tu lado, chicas, pónganme atención, a ustedes les estoy hablando. Es un varón. Y esa persona, no importa la edad que tenga, no te está haciendo más mujer, no te hace más digna, no eres más bella gracias a él, no vas a ir más lejos gracias a esa persona que tienes a tu lado. No es una persona que va a aspirar a mejor cosa, porque el hombre que está a tu lado te está impulsando a eso. Hoy, aunque estés enamorada, es tiempo de cortar esa relación. Solamente vale la pena, chiquillos, tener a un hombre al lado si ese hombre te hace más digna, más mujer, más respetable, que te honra, que te funde, que te lleve por lugares donde él se sienta orgulloso de ti. Si no lo hacen, bótalo hoy en el nombre de Jesús. No dejes que ningún hombre ponga tus manos encima de ti. No hay ningún hombre tan lindo ni al que tú puedas, del que tú puedas estar tan enamorado o enamorado, al que le debas permitir eso. El enamoramiento no tiene que ver con el amor verdadero. Todos partimos enamorados, pero no dudas, te pasa qué. El enamoramiento tiene que ver con eso, que es lo primero que aparece, nos presenta solo lo hermoso, no conocemos a la persona real. Lo segundo, la lujuria ya lo dijimos. La lujuria tiene que ver con un pecado de deseo. Mira, sencillamente deseo sexual de hacer algo que Dios prohibió. Eso es lujuria. Y muchas veces con nuestro cuerpo ordenado lo estamos viviendo. Es desear lo que no tenemos, anticiparse a lo que Dios está permitiendo o que tiene preparado para nosotros. Ir más rápido de lo que debemos ir. Si ya va a llegar el tiempo, tranquilo, ten prisa. Ya llegó. Cuando yo tomo el metro en la ciudad y voy atrasado, lo que quisiera es que el vagón o el ferrocarril del metro se saltara todas las estaciones y llegara rápidamente a la que yo quiero llegar. ¿Y qué es lo que ocurre en realidad? Se para en todas las estaciones. Y cada vez que se para se le hace eterno. Porque yo estoy apurado. Yo estoy apurado. Yo quiero saltarme una etapa. ¿Ok? Entonces, algunos se ríen de lo que están leyendo. Vamos a hablar. Entonces, hay fronteras y límites en el amor. Tenemos que entender que el enamoramiento y la lujuria son dos cosas que no nos van a ayudar. La pregunta que siempre me hacen respecto de la sexualidad, si yo estoy con alguien, ¿hasta dónde puedo llegar? Si hablamos de nuestra mentalidad dietética, de comer poquitito, de comer comida light, bebidas light, con sacarina, sucralosa o stevia, lo que ustedes quieran, nosotros decimos, bueno, si un poquitito total, un poquitito no pasa nada. Bueno, no le hace mal a nadie, la verdad es que no es así. Fornicación, inmundicia y avaricia, ni aún se nombre. Lee conmigo, ni aún se nombre. Ya no es un problema de hacerlo. Dice la palabra, ni aún se nombre entre nosotros. Nos hace mal querer anticiparnos. Hombres versus mujeres, mira, ahí está una palabra. Tenemos que entender que somos distintos, tocamos distintos, sentimos distintos. La mujer es más táctil y afectiva, física, y tiene una gente que tiene, ¿ah? Los hombres, chiquillas, cuando los hombres las están mirando, créanme que no les están mirando el corazón. El hombre que dice que les está mirando el corazón es un mentiroso. Entonces, si tú un día, o ayer, o en algún momento, te tuviste que poner un rollín y te tuviste que acostar en la cama para meterte el rollín, te queda chico. Regálaselo a tu hermana. ¿Se entendió? No. Si tú estás mostrando más de lo que debes, cuando te agachas, cuando te inclinas, o la ropa.
A ver, maduremos, maduremos. No quieren ser independientes, hablemos las cosas como son. La ley de progresión es algo que te puede consumir si no la tienes clara. Y quiero llamar y apelar al corazón de las mujeres porque ustedes tienen más control que los hombres. Tienen la manija. Sabe esperar, compadre.
para conocer el valor de la amistad, respeto, acepta las diferencias, etcétera, etcétera. Por lo luego, no vean todo lo demás. Miren, para esto no es. Para ninguna de esas cosas están ahí. Ni espantar, ni espantar, ni potenciar, ni potenciar, ni potenciar. Especial en su momento.
Cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de que hombres, mayores, para que los que quieran escuchar, escuchen. Lo primero, honra a Dios con tu cuerpo. No solamente honramos a Dios con nuestras palabras, sino que también con nuestro cuerpo. Renueva tu mente para lo bueno. Es tiempo de dejar de lado, ¿sabes? No solamente hay que sacar la basura y dejar los espacios que la basura ocupaba en nuestra mente, hay que llenar esos espacios con cosas buenas. Con cosas buenas, con cosas nobles. Deja que los ojos tuyos puedan ver lo que vale la pena. Cuida dónde estás poniendo tu mirada. Haz caso de lo que dice la palabra, pon los ojos en Cristo. Y finalmente, guarda tu corazón por sobre todas las cosas. Querido, en mi oración, al terminar este taller, que se nos diga así, ¿verdad? Ahí va. Que Dios provoque algo en ti, en tu vida. Que Dios provoque algo en tu vida. Que permita que tú puedas mirar a Jesús como el modelo. Nuestra oración de los padres, de tus pastores, de tus líderes, es que Cristo sea formado en ti. Mira, cuando miramos la vida de Jesús, cuando miramos la vida de Jesús, cuando miramos la vida de Jesús, nosotros tenemos que ver no solo a nuestro Salvador, no solo a nuestro Maestro, no solo a nuestro Señor, sino que tenemos que mirar a nuestro modelo. Pon atención. Cuando miramos la vida de Jesús, estamos mirando un modelo a seguir. Quiero decirte una cosa. Si nosotros nos aferramos a ese modelo, vamos a ser como él. Yo sé que muchos estamos todavía muy lejos de ser como Jesús, pero quiero decirte algo. Jesús quiere transformar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra mirada, nuestro corazón, para que cada día nos parezcamos más a Él. Porque Él sabe que muchos que están alrededor nuestro, que muchos que están alrededor nuestro, al mirarnos a nosotros, van a conocerlo a Él. Entonces en esta hora yo no sé cómo ha sido tu experiencia. Ni pretendemos hacer algo que esté entre todos sometido a algo especial, ni exponerte a nadie. Pero solamente quiero pedirle al Espíritu Santo en este momento que ayude a tu corazón, que ayude a tu mirada, que ayude a tu mente, para que ella pueda estar cada día más enfocada y ser más parecida a Dios. Este es el Evangelio de las buenas noticias. Tenemos buenas noticias. La noticia mala es que tú por tus propias fuerzas vas a perder la pelea. La batalla la vas a perder. Si tú sigues caminando solo pensando en tus capacidades, por más que las tengas, en creyendo que eres más inteligente que el resto, la pelea la vas a perder. La buena noticia es que Jesucristo te puede proporcionar todo lo que tú no tienes para ganar esta batalla. Sin Cristo, dice la palabra, no podemos hacer nada. Separados de mí, dice en el Evangelio de Juan, nada podemos hacer. Y si lo miramos desde el otro punto de vista, con Él todo es posible. Y por eso que te invito a renovar fuerza, a tener un tiempo de oración, de meditación, a tener un tiempo de volver a considerar lo que Dios dice respecto de tu sexualidad. Querido, hay toda una generación de trabajadores que quiere ver ejemplos de vida de acuerdo a la palabra. Y por eso tú, muchacha o muchacho, puedes ser un testigo espectacular de cómo podemos vivir una vida en santidad, honrando a nuestro Señor, honrando a nuestros mayores y honrando a nuestras familias. Y por sobre todas las cosas, honrando a quien va a ser nuestra esposa.
privilegio. Y créanme que Dios les ha honrado en esta tarde, porque su obispo está acá para ser testigo de esto. Y lo que queremos pedir, amamos al Señor Jesús y creemos que Él nos invitó a caminar con Él para hacerlo famoso, para hacerlo conocido, para darlo a conocer por nuestra vida, que es tiempo especial para que tú y yo inclinemos nuestro rostro y le pidamos al Señor tres cosas. Que le pidamos al Señor claridad y perdón para identificar aquellas áreas de nuestra vida que no nos están acercando a Él, sino que separando de Él. Para cerrar, en segundo lugar, todas las fuentes de información respecto de nuestra sexualidad que son erróneas y que nos hacen mal, y abrir las puertas de información que construyen y que nos educan para tomar buenas decisiones. Y tercera cosa que quiero pedir en nuestra oración: primero, repito, reconocer dónde estamos fallando; segundo, aprender a identificar cuáles son las fuentes apropiadas para informarnos; y tercero, quiero que pidamos poder de lo alto para vivir una vida santa, agradable y perfecta delante del Señor. ¿Está dispuesto a hacerlo? ¿Está dispuesto a hacerlo ahí en tu lugar? Si estás dispuesto a hacerlo, inclina tu rostro y comienza a orar en este momento. Comienza a orar en cuanto. Allí, en lo íntimo. Dios tiene la capacidad de escuchar cada una de nuestras oraciones. Comienza a pedir perdón si hay alguna cosa que solamente tú sabes. El perdón no solamente libera, sino que el perdón también da la oportunidad para que Dios reconstruya, para que Dios haga de nuevo. Este es tiempo de guardar silencio, solamente comunicarse con el Señor. Cierra tus ojos si eso te ayuda para estar más concentrado. Puedes hacerlo con los ojos abiertos, pero si te ayuda a cerrarlo, hazlo. Y pídele perdón al Señor. Por lo que tu mente ha pensado, por lo que tus ojos están mirando, por lo que has visto, para que Él rompa aquello que te está produciendo daño, por aquello que tú has hecho en contra de otra persona, porque has pensado equivocadamente por tu sexualidad, porque has provocado a otro, porque has dejado que te toquen, etcétera, etcétera. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, en este lugar precioso, donde tú reinas, pedimos que tu Espíritu Santo nos constriña nuestros corazones, nos redarguya, nos convenza de nuestro pecado, nos haga conscientes de lo que estamos haciendo mal, de la falta de información, de los actos que hemos cometido, de los pensamientos, de cómo miramos a las personas del sexo opuesto. Y renueva, Señor, en cada uno de nosotros nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón. Que tu perdón sea un bálsamo que limpia, que tu perdón sea un bálsamo que restituya, que reconcilie. Y que tu perdón, al salir lo malo de nosotros, permita que sea lleno nuestra vida de tu Espíritu Santo con cosas buenas, con todo lo deseable que viene de ti. Señor, te bendigo a cada uno de estos jóvenes que están en esta tarde aquí. Los bendigo para que sean hombres y mujeres que puedan crecer sanos en su sexualidad y puedan constituir familias fuertes. Que sean ejemplos para que otros jóvenes de esta generación se atrevan a formar familia, a ser padres como tú quieres que sean, a ser madres como tú quieres que sean. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú nos ayudes a entender cuáles son las fuentes de información que tenemos que desear y buscar para poder aprender de tus propósitos y de tus principios respecto de la sexualidad. Ayúdanos a plantear a nuestros consejeros, a nuestros pastores, a nuestros líderes, a los que están arriba de nosotros y tienen autoridad, las preguntas correctas. Ayúdanos, Señor, a cerrar puertas en aquellas partes donde lo perverso prima, lo feo, lo sucio, y cerrarlo y no creer las mentiras que allí estamos escuchando. Saber discernir, Señor. Yo te pido que estos jóvenes tú los puedas sacar, aquellos que están complicados con pornografía, aquellos que están complicados con pensamientos libidinosos, lascivosos, aquellos que están con pensamientos impuros. Ayúdanos a huir de estas cosas y preservarnos para ti. Saber esperar, porque ese es tu mensaje, saber esperar para cuando llegue el momento de disfrutar los dones y las capacidades que tú nos has dado. Padre nuestro, te damos gracias porque tu Espíritu Santo está en nosotros y podemos decir
con fe certera de que lo que no podemos hacer por nuestros medios, lo imposible para nosotros, tú lo haces posible al habitar en nosotros. Espíritu Santo, muévete en cada corazón. Despierta un deseo de buscarte a través de la Biblia, a través de la oración, a través de la meditación en tu palabra, para que el poder de Dios actúe sobre nuestras vidas, reconstruyendo, levantando, dando nueva vida. Que cada uno de los que están aquí que son hijos puedan abrazar a sus padres. Que cada uno de los que están aquí que van a ser padres puedan pensar en sus hijos y vivir como una familia, como si fuera el Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos. Declaramos que eres nuestro Dios, que sin ti no podemos hacer nada, que sin ti no lo hacemos. Y gracias por tu fidelidad. Gracias por tu fidelidad. Y aún en medio de nuestro pecado nunca nos dejas y nunca estás ausente. Haz que nuestra vida de obediencia sea tal que te agrademos en todo lo que hagamos. En reconocimiento a lo que nos diste por gracia, por amor, inmerecidamente. Los bendigo en el nombre de Jesús, a cada uno de ustedes. Voy a pedir en esta hora que todos los chicos de verdad puedan acercarse acá en todo lo que hagamos. En reconocimiento a lo que nos diste por gracia, por amor, inmerecidamente. Los bendigo en el nombre de Jesús, a cada uno de ustedes. Y voy a pedir en esta hora que todos los chicos de verdad puedan acercarse acá. Y tengamos también los adultos que estamos acá un tiempo de oración por cada uno de ustedes. Nos acercamos a este tiempo y después voy a dejar al obispo para que él nos salude. Bien, muy grato para mí saludar a la señorita y jóvenes, mis hermanos que están participando en este campamento juvenil. Mi deseo es que ustedes aprovechen al máximo todo cuanto van a compartir. También no solamente puedan ver y trabajar en los seminarios, sino también en los momentos de recreación. Y si tienen deseo de invitar, de expresar su júbilo, entonces tienen plena libertad para hacerlo. Que parte de los seminarios no se hagan en recinto cerrado, sino que al aire libre, cosa que ustedes puedan sentarse en el pasto, alrededor de la piscina, en fin, para que ahí, en un ambiente natural, también puedan tener esta charla y seminario que van a ser de alto beneficio para ustedes. Cuando hablamos de sexo, estamos hablando de algo importante.
humildad, pero seamos obedientes a Dios en todo lo que nos hace. Queridos, Dios les bendiga. Realmente me siento privilegiado de que las autoridades de ustedes, lo que me hubiera gustado que en mi época de hermoso también me acompañaran así. Gracias por estar. Este honor para esta generación. Y me voy a permitir que me hago. Entiendo perfectamente que ustedes son una generación que tiene mucho por hacer. Pero saben, ustedes están listos para servir hoy. Hoy, en el medio donde ustedes se mueven, ustedes están listos para servir. Y para servir necesitamos solo un liderazgo. Que el Cristo vivo que mora en nosotros sea reflejado en nuestras vidas. Así que en este campamento, y sobre todo después del campamento, que el Cristo vivo que mora en ti sea ejemplo y testimonio donde tú vamos. Que sea ejemplo.